Saludos cordiales, hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos sintonizan a través de este canal. Dios es real, los bendecimos en el nombre del Señor y los motivamos a seguir adelante exaltando el nombre del Señor, porque el Señor recompensará a cada uno conforme las obras que haya hecho en esta tierra. Para esta ocasión quiero compartir con ustedes un pequeño mensaje que lo encontramos en el libro de Josué 1:9. Dios quiere decirle algo muy especial en esta ocasión. Yo quiero que usted abra su corazón y deje que el Señor toque su alma para poder recibir esta palabra de poder que el Señor trae para su vida. El libro de Josué 1:9 nos dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. ¿Qué promete el Señor? Pues estar con nosotros, estar con usted y estar conmigo todos los días de nuestra vida. Seguidamente nos dice: te daré fuerzas, que lo encontramos en el libro de Isaías 40:31. Nos dice: pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como de águilas. El Señor es nuestra fortaleza, Él lo dice en su palabra, que Él es nuestro ayudador. Luego tenemos: te haré descansar, Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Si usted tiene un sinfín de problemas, varias dificultades, entrégueselas a Dios, porque Él dice que cuando colocamos nuestros problemas en su mano y dejamos que Él tome el control de nuestra vida, pues hallamos descanso en Él, hallamos fortaleza, porque Él es la fuente de la solución a cualquier problema que pueda acontecer en nuestra vida. Luego tenemos en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El Señor pues nos llena de mucha bendición con este pasaje, porque Él solo dice: clámame y yo te responderé. Quizá usted como persona, como ser humano, le cuente sus pesares a sus amigos, a sus vecinos, pero en ellos usted no va a hallar ninguna respuesta. Sin embargo, en el Señor encontramos esa respuesta para nuestra vida, ese consuelo para nuestra alma. Nos dice el libro de Efesios 3:20, te proveeré. Y aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundante, Él nos va a proveer lo que nosotros necesitamos, lo que nosotros le pedimos, pues Él nos lo dará. Luego tenemos: te ayudaré, en Isaías 41:13, porque yo soy Jehová tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha. No temas, yo te ayudo. Esta palabra nos dice el Señor, ¿quién está a nuestro lado? Pues el Señor. Se los decía, nuestros vecinos, nuestros amigos, pues no nos pueden ayudar como el Señor lo hace con cada uno de nosotros. Tenemos en Jeremías 29:11, le dijo al profeta Jeremías: los planes que tengo para ti son planes para prosperarte y no para dañarte, planes para darte esperanza y un futuro. Esta palabra pues nos la dice a nosotros el Señor como hijos de Él, pues Él nos promete que nos dará un futuro muy bonito si nosotros hacemos conforme a su voluntad. Él nos hará prosperar. Muchas veces creemos que los planes que Dios tiene para nosotros pues son pequeños, pero no imaginamos lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Seguidamente tenemos en Hebreos 13:5 que nos dice: nunca te desampararé, no te dejaré ni te desampararé, dice la palabra. Así que confía en el Señor, que Él jamás lo va a abandonar en los momentos difíciles. Luego en Jeremías 31:3 nos dice: te amo infinitamente. Jehová se manifestó a mí hace mucho tiempo diciéndome estas palabras: con amor eterno te he amado. ¿Con qué amor nos ha amado el Señor? San Juan 3:16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea pues no se pierda, mas tenga vida eterna. En esta ocasión, pues quiero entonar una alabanza relacionado al tema que nos dice:
Dios nos ama infinitamente. Jeremías 31:3. Jehová se manifestó a mí hace mucho tiempo, dice este canto. Quiero que usted medite, y pues si usted lo sabe, donde quiera que se encuentre, pues eleve su voz conmigo para adorar juntamente el nombre del Señor. Aleluya. Jehová se manifestó a mí hace mucho tiempo, diciéndome estas palabras que me han dado tanto aliento. Con amor eterno te amé, por tanto te prolongué mi misericordia. Con amor eterno te amé, tanto que por ti mi vida yo la entregué. Dije, como dijo Sión, Jehová se olvidó de mí, Dios mío me abandonó. Y entonces le oí decir, una madre no puede olvidar al hijo de sus entrañas que ha dado a luz. Y yo a ti no te he de abandonar, hijo mío, soy quien te guío, yo soy tu luz. Aleluya. Espero, hermano, que usted se haya gozado a través de este canto. No piense que el Señor se ha olvidado de usted, porque el Señor está siempre al pendiente de nosotros, aunque nosotros creamos que pues Él nos ha abandonado, pero Él conoce los pesares de nuestro corazón y Él sabe por qué acontecen momentos difíciles en nuestro ser. No ocurre nada por casualidad, todo es propósito del Señor. Sigamos confiando en Él. Aleluya.